Muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Siendo ya las horas que son, pues intentaré ser breve en mi presentación. Agradecerle lo primero, desde luego, al colegio la invitación que ha tenido a todos los profesionales que trabajamos en las administraciones públicas y también en las entidades privadas, que para poder demostrar o dar a conocer un poquillo cuál es nuestro trabajo dentro de cada área. Y bueno, brevemente yo les voy a explicar un poco cómo es el funcionamiento de una red de calidad del aire para poderles un poco dar a conocer cuál es el trabajo que en ella se desarrolla. Como pueden observar, me voy a detener un poquito, pero un segundo, en esta primera página, porque como comprobarán, he cambiado un poquito el título de la presentación. En el tríptico aparece contaminación atmosférica, pero sin embargo yo he querido resaltar que a día de hoy el término que se utiliza más en la Unión Europea y en todas las disposiciones legales es el de calidad del aire, para que bueno, nos vayamos familiarizando un poquillo más con estos términos. Y dicho esto, quiero hacer una breve presentación de la legislación y de los contaminantes que se miden en las redes de calidad del aire en la actualidad, también una breve historia de la red de vigilancia, la red de vigilancia actual del Ayuntamiento de Madrid y los sistemas que la integran, y finalmente unas pequeñas conclusiones o reflexiones al respecto. Y dicho esto, pues como les he dicho, les quiero comentar brevemente que lo fundamental de la legislación dentro de los temas referentes a calidad del aire es que hay una gran unificación de normativa. ¿Y todo por qué? Porque dependemos y todo deriva de la Unión Europea. Como normativa es verdad que es muy amplia, pero bueno, solamente he querido resaltar la última, que además es un compendio de cuatro directivas anteriores, que es la directiva del 2008, que como pueden comprobar hace referencia a calidad del aire ya en su propio título. Y como normativa española sí que quiero destacar tres reales decretos. Estos tres reales decretos a su vez derivan de otras tres directivas y que en la actualidad, mientras no se haga la transposición que está prevista de la directiva del 2008, siguen vigentes. Y como ya les he adelantado, existe un borrador de Real Decreto que hace transposición de esa directiva. En ese borrador se recoge todo lo que a día de hoy se está dispuesto en la directiva, pero además incluye un nuevo contaminante, el amoníaco, con la particularidad de que está tomando gran importancia en las ciudades, frente a lo que se pensaba que solamente afectaba a los ámbitos agrícolas. En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, sí que tengo que decir que existe una ordenanza. Está la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, que también legisla algunos ámbitos relativos a la contaminación atmosférica o a la calidad del aire. Pero también hemos visto en el último tiempo que, dada la normativa que tenemos, la gran amplitud que tiene y que existen pequeñas discrepancias con ella, es muy posible, ya les adelanto, que en el futuro se produzca una modificación y se deroguen dos anexos en concreto, el anexo 4 y el 4 bis, que establecía unos umbrales un pelín distintos con los que ya establecen las directivas europeas. Y dicho esto, quiero hacerles ver cuáles son realmente los contaminantes que están legislados a día de hoy. De todos ellos, ponerles un poco en situación en la ciudad de Madrid. En cuanto en todos ellos cumplimos los límites establecidos por la legislación europea, pero sí que es verdad que tenemos pequeños problemas de dióxido de nitrógeno debido fundamentalmente al parque automovilístico que en los últimos años ha ido a motores diésel y que hace que se emita más dióxido de nitrógeno primario a la atmósfera que lo que se emitía con los motores de gasolina. Y después, bueno, pues también tenemos a veces pequeños problemas de ozono y de partículas. Los de ozono, como ustedes saben, en el verano, por las campañas de verano, y las partículas, pues no les tengo más que comentar el fin de semana que hemos tenido pasado en las que hemos tenido intrusiones saharianas y ha habido unos niveles mayores de este tipo de contaminante. Y dicho esto, sí que ya quiero empezar a contarles un poco qué es una red de calidad del aire. Lo primero, parece que los temas de contaminación atmosférica vienen de ahora, pues no. Desgraciadamente, esto ya arranca de los años 60, cuando las principales ciudades europeas, y entre ellas Madrid también, tenía problemas de contaminación y eran debido fundamentalmente a la utilización del carbón en las calderas. Madrid, en ese aspecto, hay que reconocer que fue pionera
y creó su primera ordenanza de contaminación atmosférica, en la que ya se tomaron medidas muy concretas de actuación para reducir los niveles de contaminación. ¿Y qué se hizo fundamentalmente? Pues como les he adelantado un poco, se actuó en el tema de las calderas y se actuó en los vehículos. En las calderas se creó una línea de subvenciones para eliminar esas calderas de carbón para que pasaran a combustibles más limpios, con lo que igual se redujo los niveles de SO2, que era el principal problema que teníamos en ese momento. Y en cuestión de los vehículos, pues también fue pionera Madrid, porque se adelantó a las medidas que hacen ahora mismo las ITVs con mediciones de humos en los vehículos, mediante el propio Departamento de Contaminación Atmosférica, que se denominaba así a lo que ahora es el Servicio de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, y mediante también la patrulla verde de la Policía Municipal. Y dicho esto, ya no quiero extenderme más en lo que es la historia y voy a entrar ya en lo que es propiamente la red de vigilancia actual. Bueno, lo primero que quiero destacar y que quede muy claro de la red de vigilancia actual, como toda red de vigilancia, su función es la de medir los contaminantes. ¿Para qué? Para adoptar las medidas más adecuadas en cada momento. Se caracteriza esta red porque es una red que se ajusta a la directiva que ya he nombrado varias veces, la del 2008, sobre todo en sus criterios de macro y micro implantación de las estaciones remotas. Y después, también señalar otro aspecto. Está integrada por tres sistemas fundamentales. Un sistema de vigilancia, un sistema de predicción y un sistema de información. El sistema de vigilancia está integrado a su vez por las estaciones remotas, que son las que miden los niveles de contaminación y los derivan a un centro de control, después una unidad móvil de apoyo que tenemos y las estaciones meteorológicas. El sistema de predicción es un software que a continuación les explicaré muy brevemente y finalmente el sistema de información, que tiene también como tres patitas. Por un lado nos basamos en la página web, en el correo electrónico y los paneles informativos. Y ya con esto paso a explicar cada uno de los tres sistemas. El sistema de vigilancia. Bueno, las estaciones remotas, que como he dicho son las estaciones en las que se miden los niveles de contaminación, son 24 en total, están diseminadas por la ciudad de Madrid y se dividen en tres tipos. Están 9 de tráfico, que son aquellas que miden sobre todo áreas muy concretas y muy reducidas en las cuales los niveles de contaminación derivada del tráfico es muy alta. Están 12 estaciones de fondo, que estas 12 estaciones lo que miden sobre todo es la exposición real que tiene la población a la contaminación. Y por último, están las 3 suburbanas, que lo que miden son los niveles de ozono, fundamentalmente. Y bueno, he querido mostrarles cómo es la red de vigilancia actual de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid. Como pueden comprobar, las estaciones de fondo se encuentran prácticamente concentradas en el interior de la M30. Las de tráfico se encuentran concentradas en el interior de la M30. Las de fondo se encuentran en el exterior y, como es lógico, las que miden ozono en las principales zonas verdes de la ciudad, como son El Pardo, la Casa Campo y Juan Carlos I. Señalar que todas las estaciones miden NO2, porque es el contaminante que a día de hoy más nos preocupa. Y, por supuesto, las que se encuentran en las zonas verdes miden ozono, aparte de otros contaminantes. Y, finalmente, sí querría decir que, siguiendo la tónica general de las ciudades europeas, en ellas se está implantando la existencia de unas estaciones llamadas Supersite, que realmente lo que hacen es medir todos los contaminantes legislados en el momento. Nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, se ha elegido 3 estaciones, una de cada tipo que pueda medir todos los contaminantes. Y para caso de tráfico, está Escuelas Aguirre, para el caso de fondo, Farolillo, y para el caso de suburbana, Casa Campo. Y dicho esto, voy a mostrarles la imagen de una estación para que la reconozcan en el mobiliario urbano. Como pueden ver, esta es la que se encuentra en Plaza Castilla. Aquí se pueden ver las tomas de muestras tanto de los gases como de las partículas, las cuales toman los contaminantes, los llevan hacia el interior de la caseta y ahí llegan a unos analizadores. De estos analizadores toman los niveles de contaminación y los trasvasan a un ordenador y de ese ordenador al centro de control. Y el centro de control pues ya se encuentra dentro del Servicio de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid, en el propio servicio. Está comunicado con las estaciones remotas por las
tecnologías RDSI, y también en el caso especial de Plaza Castilla y de Juan Carlos I, de esas dos estaciones en particular, por redes virtuales con Qtúnel. Pero, como les he dicho, no solamente son las estaciones remotas y el centro de control. Tenemos otros dos apoyos dentro del sistema de vigilancia. Está la unidad móvil y la red de meteorología. La unidad móvil, como pueden comprobar, es un vehículo en el cual se pueden instalar todos los analizadores que se deseen para medir todos los contaminantes que se deseen y en el punto prácticamente que se desee de la ciudad de Madrid. Generalmente esto se utiliza para campañas programadas o bien para ejercicios de intercomparación, como el que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado en dos puntos de la ciudad, en Serrano y en Velázquez. Y, por otro lado, como les he dicho, está la red de meteorología. Realmente no son equipos que se encuentran instalados en algunas estaciones, en las más significativas. Los parámetros fundamentales que miden, pues, son la temperatura,